Bien, amigos, saludos, bienvenidos a este Abriendo el Podcast, en una edición más, en un episodio más de conversatorios que hemos tenido con atletas, ex atletas, gerentes y, por qué no, gente del medio de la comunicación que no tiene que ver con el aspecto deportivo. A la gente le ha agradado mucho este tipo de conversaciones porque son muy llanas, nada de entrevistas puntuales. Agradeciéndole evidentemente a Hennessy estar con nosotros. El patrocinio, la gente que se suscriba al canal de YouTube y al Facebook del YouTube, del Facebook del programa, perdón, que comenten, que le den like, que le den a la campanita y todo lo que tienen que hacer, que saben mejor que nosotros. Saludos, Bian. Yo creo que en el día de hoy, yo tengo el título está en la entrevista ya. Sí, el título está. Yo lo tengo pensado ya. Sí. Yo creo que este episodio para nosotros es un gran placer poder llevarle este mensaje a esta fecha. Está muy bonita su camisa, déjeme decirle. Ay, gracias. La envidio. ¿Dónde la compró? La mandé a hacer. Mentira. Sí. ¿Es verdad? Sí. Ah, pero caramba. Ah, pero usted, porque le está yendo bien a usted que no, ya está cobrando. No, tengo tiempo mandando a hacer la camisa. En mi vida yo me he mandado a hacer una camisa. Está a tiempo. Sí, estamos a tiempo. Está a tiempo. Alessi Candelario con nosotros, mi hermano. Alessi. Hermano, placer de verte aquí. Yo sé que mucha gente que va a decir inmediatamente... Adelén, ayúdame aquí para que nos pongamos aquí todo en amplio. Primero, vamos a decir vamos a brindar por Hennessy. Vamos a brindar con Hennessy. Vamos a brindar. Tú sabes que toca decir algo. Cambiamos... El tema de los 7 años ¿De qué? Si tú no le miras los ojos, ¿cómo la consumo? Si tú no miras los ojos... nueva y sabes de eso. Tú no miras los ojos, tienes 7 años de mal sexo. Bueno. Tengo un amigo... ¡Mira los ojos! ¡Mira los ojos! Tengo un amigo optimista que una mujer le dijo eso. Mira, si tú no miras los ojos, son 7 años de más sexo. Y el tipo le dice, bueno, pero voy a tener 7 años de sexo. Exacto. Por lo menos. Por lo menos. Tú sabes que yo... Este invitado me lo puede encargar a mí. Ricardo sabe, y el productor se estuvo negado a que hiciéramos esta entrevista. ¿Cómo va a ser? No, está bien. Porque el productor le gustan los views. Persigue los views. Hay muchos views. No, pero de esta generación. La generación que piensa en like, en view nada más y en comentario. Pero ¿qué pasa? Este caballero que ustedes ven aquí, yo le decía antes de empezar la entrevista que quizás el 80% de la gente que sigue Lidom no lo conoce. Porque... Apenas... Tú no has tirado 100 innings en esta liga, creo. Como 100 casi, y pico. Sí. Más ¿verdad? O menos como 100, más o menos. En la primera temporada tuya, yo estaba revisando, tiraste 49 innings. De allá para acá, eso fue en la temporada 2016-2017. 16, sí. El 16 a la fecha, tú no has vuelto a tirar 40 innings en ninguna temporada. No. Incluso en las últimas 3 temporadas, lo que ha tirado no llega ni a 30. Exacto. Pero ¿qué sucede? Alexis es quizás la historia que yo conozca de... el sinónimo de ser un trotamundo del juego. Y que a sus 40 años, ya cuando la vaya a ver a alguien acá, esto en un par de semanas, ya Alessi tendrá 40 años. Entonces, ¿qué sucede? Adelén, por favor, a ver si nos ayuda con el amplio. Usted lo ve así y Alessi tiene... ¿Tú debutaste con cuántos años? 34. 34 años. Viejo para la pelota. Sí, ya viejo. Muy viejo. Muy viejo. Pero escúcheme, tú me ayudarás. Ha tirado en México. En Italia. Venezuela. Nicaragua. Colombia. En Cuba. Un Panamericano. Y por supuesto Estados Unidos. Pero en diferentes niveles en Estados Unidos. En ligas independientes y ligas... No. Y no solamente en los niveles en Estados Unidos. En México. Sí. Alexis se pasó tirando... lo que se le llama Liga Campesina aquí. La Liga Campesina, exactamente. Y los domingos, mucho tiempo antes de subir a la Liga Mexicana. En la Macumba, exacto, como le dicen allá en México. ¿Cómo le dicen? La Macumba. Que se juega a las 11 del mediodía con el sol a 110. ¿Eso hay qué parte de México? En Sonora y en Chihuahua. No, el desierto de Sonora. Ay, 110. A 110. Calor puro. Mucho calor. Tú sabes que nosotros hemos traído aquí a muchos peloteros y expeloteros que tienen una historia de vida del deporte. A mí me parece... que Alexis Candelario es la persona que hemos sentado en este set que mejor historia de vida tiene en cuanto a deporte se refiere y que mejor mensaje puede mandar. Y la gente lo va a escuchar. Por cierto, yo me enteré de unas cosas que estuve investigando de Alexis. Nacido y criado en Ciudad Nueva. Sí. La gente de Ciudad Nueva es como un ser aparte. Nosotros hablábamos el otro día. Sí, yo el otro día caminaba por... A mí me gusta ir a la zona colonial. A la zona. Los domingos. Y yo veo que el que nace y vive ahí como que tiene una vida muy particular. como que somos nosotros los capitaleños y ustedes. Ustedes son bohemios, son artistas, les gusta beber, les gusta... sí. Es como diferente, que son, es verdad. Sí, eso, sí, sí. De ahí. Dominó la bohemia, domingo con salsa o con una guitarra, frente a la playa o... Así que más o menos hay nos queríamos para... sí, mucha cultura, mucha cultura. Tú sabes que vamos a ponerle orden a esto. Ahí está, gracias a Hennessy, que nos vamos a dar este trago de vida. Yo decía, y le puse el número, al 80% de la gente que sigue la liga no conoce a Alexis Candelario, porque tú lo has pichado. A ti te dio un momento muy eufórico, yo me lo disfruté muchísimo. Cuando lanzas, eres refuerzo a los Tigres del Licey en un round robin. Y a Candelario le toca tirar en la serie final. Y tira bien. 3 entradas, 1 carrera. Y luego de se armó una leyenda urbana o un llamado de urgencia a los fanáticos liceístas de por qué Alexis Candelario no tiraba el último partido que definía la serie final. ¿Qué fue lo que sucedió en esa ocasión? Bueno, mira, yo estaba pautado para el 7º partido, pero a último minuto, a eso de las 5 de la tarde, yo estaba sentado al lado de Bonnie hablando y con Donovan. Y me llama a la oficina. Y en ese momento dije, bueno, como que la energía me dijo algo. No hay muy buen mensaje ahora mismo. Y cuando me llaman a la oficina me dicen, no, mira, hemos cambiado el plan. Va a abrir el mexicano. Tú vas detrás de él. Digo yo, bueno. ¿Como piggyback? Sí, como, exacto, un piggyback. Y dije, bueno, está bien, no hay ningún problema. Cuando salí, lo que hice fue como ponerme una toalla así, porque mi sueño era tirar un... Imagínate. ¿Séptimo juego? 7º juego, claro, Licey Águila. Pero vamos un poquito más para atrás. Uno de tus sueños no era tirar con la camiseta azul. Eso sí. No importa. Sí, sí, porque tú sabes que uno como joven, como niño, tiene una pasión. Me dicen gente que te conoce que tu sueño era tirar con el Licey. Sí, yo después... Tirar con el Licey en la final, yo recuerdo que tú sacaste un serio importante. Tú tiraste 3 innings relevando. Y salió eufórico que levantó al público. Claro. Sí, sí, sí. Ese era uno, en realidad ese era mi sueño, como todo beisbolista, jugar en Grandes Ligas. Sí. Pero de verdad, mi sueño como beisbolista era ponerme la chaqueta a los Tigres del Licey. Ok. Porque en mi casa, en realidad, hay 2 equipos que son Licey y Estrellas. Mi familia es del este, de Atomayor del Rey. Entonces, tú sabes, estamos así divididos. Pero ese día que yo no lancé en ese juego, o sea, que salí de relevo, yo me acuerdo la noche anterior que yo le dije a mi papá, mira, no me ganan en el Quiqueya. No me ganan. Todavía cuando Pipe va a sacarme, lo miro yo así como no me saque. Que yo confío en estos tipos que están aquí atrás. Déjame. Y incluso Ereval me mira. Y yo así, óyeme, dile que me dejen. Que yo le voy a tirar 2 innings más y nosotros vamos a hacer carrera. Pero tú sabes que uno cumple órdenes y yo lo que entregué fue la pelota. Esa es una de las decisiones que se le han cuestionado más a Urueta como dirigente. Hablaba muchísimo de eso. Bueno, pues sí, eso nosotros lo preguntamos y le preguntamos que por qué. Pon tú, está bien. Había un plan de trabajo, pero ¿por qué el plan de trabajo no fue al revés? No fue abrir con Candelario y venir entonces con el otro, con el mexicano de después. Pero bueno. No, porque también tú sabes, Pipe hizo tremendo trabajo porque llegaron a un 7º juego de una final. No, claro. Tú sabes. Esos son planes de trabajo. Claro, claro. De coaches y de dirigentes que tienen un porqué, ¿verdad? No, y quizás, y ellos eligieron también un tipo que vino de tirarle 5 entradas, o 4 entradas y 2 tercios, y llovió, y le tiró bien allá en el Cibao. Entonces tú dices, bueno, déjame darle la pelota a este muchacho, porque también venía tirando buena pelota. Pero eso fue ya aquí en pelota invernal. Para Candelario llegar a esas instancias, tuvo que coger mucha lucha. Para que la gente tenga una idea, cuando Candelario vino aquí a pichar por primera vez, que fue una serie del Caribe, ¿verdad? Sí. Ejecutivo de equipo le preguntaron, ¿y tú eres dominicano? Así es. Es más, me voy a ir más lejos. Junior Novoa se te acercó y ¿qué te dijo? Junior Novoa, yo me acuerdo cuando yo le pedí a Eduardo Pérez que yo quería lanzarle a Cuba en República Dominicana. Ok. Pero el primer día yo tiré 2 entradas y le dije, no me importa, déjame empezar un juego a Cuba. Cuando se acabó el juego le tiré, creo que fue 3-4-0 a Cuba. Y me dice, cuando se acaba el juego, Junior Novoa me dice, discúlpame, ¿tú eres dominicano? Y yo, claro. ¿Y tú nunca has jugado en Lidom? Y yo, no. Agarra mi tarjeta. Yo no creo. que tú nunca has tirado un lidón. Yo, no, no. ¿Cuántos años tú tienes? Yo, 30 y 34, 33 ya. Me dice, wow. ¿Eso sería el Caribe? Ese sería el Caribe 2014-2015, que vine con Tigre de Aragua. Ok. Que había tirado en Venezuela y no había tirado aquí. No, exactamente. No, aquí no había tirado, no. Aquí no, no te habían drafteado. Nunca, ni draft. Vamos por parte. Porque sí, porque ¿sabes que hay una parte de... Antes, para ponértela ahí, para que tú la alquiles. Alexis, y yo lo quiero poner claro, es... Para mí, la historia real del pelotero dominicano. Según Grandes Ligas, según Major League Baseball, los datos que ha dado la oficina de República Dominicana, aquí apenas está rozando el 5% del pelotero que es firmado y que llega a Grandes Ligas. No que, es que llega nada más, no es que se establece. No que se establece, que llega. Porque hay muchos que llegan, duran una semana y bajan para atrás. Eso ni hablar. Entonces, ¿qué pasa? Después de que el tipo jugó pelota y no llegó, no lo firmó nadie, o llegó solamente a Liga de Verano, y después de Liga de Verano lo cortan, ¿qué hay después de ahí? Alexis Candelario es el único pelotero en haber jugado 4 veranos. Sí, la República Dominicana. La gente tiene una idea, aquí se juega Liga de Verano y tú solamente viajas si tú tienes el talento y te vas a Liga Menor. Claro. ¿Cómo es el caso tuyo? Porque lo de él es más extremo todavía. Alexis nunca jugó para un equipo en Estados Unidos ni Liga Menor. ¿Te enferman a qué edad? A los 18, 17, 18. ¿Cuánto te dieron? 60,000. ¿Y te dieron tu engañadita, Lee? Claro. ¿Cómo así? Bueno, cuando me firmaron, yo estaba entrenando... Claro. Claro, cuando me firmaron yo estaba entrenando con un señor, me voy a reservar el nombre, pero era un 5% y cuando me... entregaron, cuando me iban a dar el dinero, salió con un 45%. ¿Cómo? O sea, te sí. entregaron $25,000. Exactamente, $25,000 que le entregué a mi papá en el estadio Quiqueya jugando contra los Mets verano en ese tiempo. ¿Y con esos 25 qué se hicieron? Se debían unos cuantos meses de casa. Ok. Se pagó la casa. Y gracias a Dios hemos seguido adelante. Entonces, tú jugaste Liga de Verano, tu primer año, ¿cómo te fue? Me fue muy bien, 4-0. Bueno, en verano yo gané como 11, 12 juegos y perdí como 3, 4 juegos. Y nunca me... Ah, pues tú pichabas todos los días. Nunca me enviaron para Estados Unidos. ¿Qué pasaba? No me enviaban para Estados Unidos. Incluso en un... ¿Cómo se dice? Cuando se juega en noviembre. En un instruccional. Que ahí fue que conocí a varios peloteros ahora que son superestrellas. Grandes Ligas. Yo estaba en mi casa y llegaron los jefes americanos. Y preguntaron, ¿y Candelario? Que fue al Juego de Estrellas. Me acuerdo que ese año 2002, 2003 fue el Juego de Estrellas con el que Cabrera, muchísimos muchachos. Y él preguntó y Candelario, que fue el que mejor le fue aquí. O sea, el Juego de Estrellas de la Liga de Verano. De la Liga de Verano. Sí. Y me preguntaron por mí y dijeron, no, él está en su casa. Y el gringo me mandó a buscar a mí. Y esa vez le abrí a los Yankees, le tiré 4 entradas en blanco. Y esa fue la primera vez que los gringos me veían, porque ellos siempre me mandaban para mi casa. Y no me daban, como quien dice, la oportunidad de yo mostrarle a ellos, dando los números ahí. ¿Y cómo siguió entonces la historia de vida de Candelario? Porque tú tiraste verano, 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 no viajo. ¿Qué hago? ¿Qué sigue después de esto? Me mandaron a unos Sprint Training en 2005, que fue cuando me dejaron libre. Tiré un tercio. ¿Un tercio? Sí, bueno, incluso yo estaba con un maletín en un carrito de golf. Falta un pitcher en AAA. Candelario fue para allá. No piché. El juego es a las 2 de la tarde en clase A media. El juego de clase A media. Falta un pitcher. Manda Candelario para allá. Tampoco piché. Así duré 3 semanas ya. Un toro tan mundo. No, no. Eso, mira. El trabajo que se pasa. Hay compadreo en los equipos de Grandes Ligas y Liga Menor de ese nivel. De que sí. Mandan a uno que no es tan bueno como y dejan a uno aquí que puede hacer mejor que ese. Muchas veces usan esos recursos. Sabiendo muchas personas que hay muchos jóvenes con más talento que otros, pero tú sabes que esto es cuestión de gusto. Bueno, quizás él piensa... Pero te voy a decir que es lo que hay, al parecer. Tú me dirás. Oye, ¿qué sucede? Si un scout de alto nivel en una academia, o sea, un equipo, el equipo X, tiene un scout y yo firmé a Ricardo, importantizan más al pelotero que yo firmé que al de otro scout que no esté tan enllavado en las posiciones. Compadreo literalmente. Y mandan a Ricardo primero que al mío, porque ese pelotero le pertenece a ese scout. Eso según me cuentan que sucede Sucedía mucho antes. Eso independientemente de que el otro tenga más talento. Sucedía mucho antes. Correcto. Y ahora eso ha ido cambiando porque ya hay más supervisión, ya hay un equipo de desarrollo que está más atento a ese tipo de cosas. Pero yo te lo digo, o sea, 4 años consecutivos jugando en Liga de Verano y no hacer el viaje. 4 años consecutivos. Bueno, yo fui de la primera camada cuando se estableció jugar 4 Ligas de Verano. Yo fui la primera camada que jugó 4 Ligas de Verano. Wow. Bueno, incluso el último verano mío fue cuando debutó Carlos Gómez, que me dio una línea en un pie. Wow. En el 2004 creo que debutó Carlos Gómez, si mal no me acuerdo. Sí, sí. Si mal no recuerdo, 2004 debutó Carlos Gómez en ese tiempo. Entonces tú te fuiste, la única vez que fuiste a Estados Unidos, te andabas en un carrito de golf, tapando hoyo. Claro, tapando hoyo, trabajando en tú sabes, ve allí, el B. Imagino que te votaron. Me botaron un tercio, tiré en el pre-training. ¿Y entonces qué pasó después de ahí? Bueno, después de ahí me vine a República Dominicana. Seguí entrenando porque a mí lo que me gusta es el, ¿sabes? El béisbol y el básquetbol, pero el béisbol yo lo elegí como carrera. Y hasta el 2008, que el equipo de Villa Duarte quedó campeón aquí del AA. Torneo AA. Sí. Y yo fui con Miguel García, un amigo mío, me dijeron, oye, necesitan un abridor allá que vamos para México. Digo yo, pero esta es la oportunidad. Esta es la oportunidad de yo irme de este país para yo seguir jugando pelota. Cuando vi que hice el equipo para irme para México, Chihuahua, enero del 2008. 5 grados y 4 grados cuando yo llegué allá. Hasta sin abrigo me fui. Mentira. Sin abrigo. En Chihuahua está más frío que en Denver. ¿Verdad? Oye, en invierno en Chihuahua se pone más frío que en Denver, yo creo. ¿Cómo va a ser? Pero un frío, nieve y de todo. Entonces llegaste allá. Llegué allá, le quitan los pasaportes a uno. Yo me acuerdo que el manager dije yo, bueno, hermano mío, este pasaporte no me lo quita nadie a mí. No, ¿qué? ¿Qué tú vas a hacer? Yo sabes lo que yo voy a hacer. Tú pensabas quedarte ya, ¿verdad? Yo llegué. Tú le diste a la clara. Yo dije a la clara, yo me voy a quedar aquí. Tú sabes lo que yo voy a hacer. Yo me voy a quedar aquí con $180. Le dije a mi mamá, mijo, ¿cómo tú estás? Yo estoy bien. O sea, tú te fuiste con $180 en los bolsillos a la buena de Dios. A la buena de Dios. A reforzar un equipo. A reforzar un equipo. Y me quedé ilegal. Bueno, ese día se fueron 7 conmigo. Viajamos desde la estación de bus de Chihuahua hasta la estación de bus de Sonora. O sea, Chihuahua a Sonora son como 23 horas en bus. Pues tú por lo menos pichaste. Yo no piché. Arrancó. Tú llegaste y te fuiste. Llegué, pasé por Go y me fui. ¿Y se quedaron cuántos? 7 conmigo. No. ¿Del mismo equipo? Del mismo equipo. ¿Arrancaron de Chihuahua para Sonora? Nos fuimos para Chihuahua para Sonora. ¿A hacer qué, Candelario? A lo que Dios quiera. ¿Qué fue lo que Dios quiso? Pero frontera Chihuahua, frontera Sonora con Arizona. O sea, cuando es frontera, ¿sabes que es peligrosísimo? Sí, claro. Yo en el 2005, 2004, cuando fue el único año que jugué, conocí una persona, Manuel Luna, que le mandó un gran saludo. Y había hablado con él, le dije, oye, me voy a quedar ilegal. Pero era yo solo. Llegué parido con 7 muchachos. Una turba. Mentira. Con 7 muchachos llegué yo. Tú lo comandaste todito. Vámonos, síganme. Pero yo nunca había estado en México una sola vez. Y tú le dijiste a todo el mundo, síganme, que yo voy a llegar. Síganme. A donde sea. Síganme. Le dije, cuando nos paren en el bus y no pregunten que por dónde vamos, ustedes me dejan hablar a mí. Ustedes dicen no español. Y me dejan hablar a mí. Pues tú eres que siempre habla, Candelario. Óyeme, increíble. Increíble. Sigue, que me gusta la historia. Y yo estoy hablando con los muchachos. Llegamos a Sonorita, 22, 23 horas. Chihuahua, Sonorita, Sonora. Frontera con Arizona. Cuando estamos ahí, nos consiguen una habitación. Una habitación. 7 muchachos. El más flaco y el más chiquito era yo. El pelotero. Tipo. Cuando los tipos dicen, ¿dónde es que estamos? Estamos aquí. Ven la frontera. A las 3 semanas se fueron 2 por la frontera. Uno anda en Chicago y otro anda en Boston. Ay, ay, ay. Quedan 5. Quedamos 5. Le digo yo, bueno, muchachos, aquí o jugamos pelota o ustedes saben lo que van a hacer. Mi hermano, en la noche, como a los 3 días, veo yo una taquería. Y veo un señor ahí picando y sirviendo el mismo. Le digo yo al amigo mío, vamos a hacer algo, vamos a pedirle trabajo al señor. En lo que encontramos una liga. Cuando fuimos para la liga, cuando fuimos para la taquería, le digo al señor, señor, usted no necesita que la atienda aquí, circunstancialmente. Empezamos a hablar y al señor le gusta la pelota y tiene un hijo. Y le gusta, y quisiera que lo enseñara. Y le entraron por ahí. Soy yo. Yo soy profesor. Yo soy el profesor. No, okay. Llegué yo. Yo le voy a hacer trabajo gratis. Pero usted me da trabajo en la taquería. Ok. Empecé a trabajar en la taquería, sirviendo, pero ahí mismo cenaba. Claro. Me llevaba las cositas que sobraban. Mire, llévatela. Al pastor. Carne asada, al pastor. La carne asada de Sonora, que es increíble. Y hermano, a nosotros también le cayó su cenita. Claro. Nos fuimos hasta marzo, abril, que iba a empezar la Liga Norte de Sonora. Y nos invitaron a Caborca, al equipo de los Rojos de Caborca. Dijeron, no traigan maleta ni nada, porque vamos a sacar el equipo. Son 4 extranjeros. ¿Esa liga qué nivel tiene? ¿Es una liga campesina? Nivel XZ. En ese tiempo. O sea, son unos chongos. No era, la categoría de esa liga no era tan buena. Ok. En realidad. El hombre dice, no traigan maleta ni nada. Yo me fui con toda mi maleta. Y los muchachos, no, bueno, yo me voy a quedar en el equipo, mi hermano. Yo no voy a... Aquí hay pocas segundas oportunidades. Y yo hay que aprovechar esta. Nos quedamos los 3 en el mismo equipo. Duramos 3 años en esa liga. ¿Cuánto le pagaban? $600 al mes. Espérate. ¿3 años duraste ahí? Sí, 3, pero... Porque yo duré como desde el 2008, 2009, hasta el 2013 que jugué en esa liga más o menos. 2011 que seguí jugando. ¿En verano? No, ese es verano pero abajo. Ok. Pero $600 para México está bien, porque la calidad, o sea, te digo, la comida en México es barata. Barata, exacto. Y tú podías vivir con $600. Claro, imagínate, me fui con 180 y a los 3 meses tengo 600 asegurado. Estoy bien. Y entonces, ¿cuándo es que viene el asunto de que tú tuviste que trabajar construcción? Allá mismo, llegó diciembre. Se acabó la liga. Se acabó la liga. El que no ahorró tiene problemas. Pero tú sabes que uno tiene que mandar para allí. 200 para la mamá. ¿Ya tú tenías familia o no? No, todavía. Todavía no. Mi hermano, cuando llega diciembre, digo yo, bueno, mi hermano, hay que hacer algo, porque uno sin papeles ya, ilegal. Empiezan a pintar casas en el mismo barrio. Digo yo, aquí es. Pues yo he pintado mi casa. Mentira. Claro, me dicen los muchachos, ¿qué pasó? Porque siempre, ¿qué pasó, Candelario? Vengan acá. Vamos a ir casa por casa a preguntarle quién quiere pintar la casa. ¿Cuánto le cobran? 200 pesos mexicanos, le cobramos 100. Entre los 3 tocamos 30 pesos. Si pintamos 5 casas, hicimos la semana en comida. Sí. Empezamos a pintar la casa del barrio, mi hermano. De pintar comenzamos a pegar pared. De pegar pared comenzamos a podar patio. Ahí somos ya los héroes de esa comunidad, somos nosotros. A darle práctica a los niños, a darle charla, déjeme hablar a mí, le digo yo. Cuando yo hable, seguimos para adelante. Porque tú sabes que muchos... ¿Cuántos quedaban ya, Alessi? Quedaban 3. Eran 3. Éramos 7 y se fueron 2 por la frontera. El roster estaba más chiquito. Los 2 habían, 2 más se fueron con dos jóvenes. Hacer vida. Hacer vida, sí, claro. Así hicieron su diligencia. Okay. Entonces yo... Buscaron su fémina, se buscaron su fémina. Sí. ¿Cómo estaban José? Dos Sugar. En realidad fueron 2 veteranas. ¿Y que dos Sugar? Los muchachos... ¿Y tú no caíste en esa vuelta? No. Estaban en necesidad. No, claro. La necesidad tiene cara de hereje, según dice. Claro. No, porque nadie sabe eso. Eso tocado, como lo tocaron a ellos. Tiro el saco ahí mismo. Okay. Vámonos. Con esa beca, ese programa beca, lo hubiese agarrado. Quedaban 3. Quedaban los 3. Ajá. Y los 3 éramos pitchers. Gracias a Dios que no había ningún bateador. ¿Por qué? ¿Y cómo ese tipo iba a entrenar? Nosotros con 3 pelotas, 4 pelotas. ¿Es verdad? Hubiese cogido la lucha. Óyeme, todos los 4 que se fueron 4 bateadores. ¿Es real? O sea, usted con la media pelota, nada más tienen 3 pelotas. 3. Y era uno le quichaba al otro. Y así. Winton y Daniel. Bueno, los 2 viven en México. Ah, se quedaron. Se quedaron en México, tienen sus hijos por allá, son güeyes. Pero no juegan pelota. No juegan. O sea, que el único que se mantuvo en pelota realmente fuiste tú. Bueno, desde el 2001 que yo firmé hasta ahora, el único que juega pelota soy yo. O el único, estoy hablando del 2015 para acá, el único que juega pelota soy yo. Del grupo de ustedes. Del grupo. No hay nadie más que juegue. Okay. Este es mi año número 23. Entonces, ¿de qué año estamos hablando ahí, Candelario? Del 2008 al 2010, todo eso. Eso fue ilegal. Ilegal. Y después de ahí, ¿cómo que brincamos? ¿Qué fue lo que te pasó con el pasaporte? Oh, el pasaporte, estamos en una feria. y pasando tickets, tú sabes, buscándosela. Una feria mecánica. Sí, una feria mecánica. En México hacen muchas cosas. Muchas ferias, sí. La feria del pueblo. Exacto, ahí Estrellas. La feria del pueblo. Exacto. Sí, y carrusel de niños y todo eso. Eso es como cultural. Sí, porque eso es la cultura. Bueno, en el malecón aquí hay un malecón. Sí, en la Plaza Juan Barón. Exacto. Así mismo, por eso es una feria y llevan a los Tigres del Norte y llevan. Sí, sí, sí. La gente bebiendo romo ahí. Bebiendo, increíble. Entregado. Entregado. Llega migración, mi hermano. Se tira migración a la feria. Migración a la feria. Tú sabes que está frontera ahí mismo. Ajá. Pasaporte. Le digo a un amigo mío, si tú del pasaporte aquí nos vamos a matar cuando estemos presos. No entregues el pasaporte. Yo le dije a los dos, a los dos oficiales de migración, yo necesito hablar con el supervisor de ustedes. ¿Qué pasó? Yo no estoy aquí ni robando ni vendiendo droga. Yo estoy aquí trabajando. Dame tantos meses para yo conseguir la de trabajo. Mi hermano, llamaron al supervisor. Otra vez el amigo mío, déjame hablar mío. Dice, Candelario, habla tú. Hablé con el hombre, nos dio 3 meses para conseguir la visa de él. ¿Y qué fue? ¿Que le caíste bien? Cotorra limpia. Le dije, mire, mi hermano, ¿usted tiene hijos? Sí. Bueno, imagínate que sus hijos están en Estados Unidos y se quedaron ilegal, por tal razón. ¿Cómo usted cree? ¿Cómo usted quisiera que lo trataran usted sabiendo que son muchachos buenos? El hombre se queda. Es cierto, te voy a dar 3 meses. Y yo, gracias. Y seguimos, conseguimos la visa de trabajo como a los 2 meses y medio. ¿Estamos hablando de qué año? 2010. ¿2010? Sí. Eso fue ayer. Entonces, 11, 12 años. Oye, en ese año también quedamos campeón en la Liga Norte. O sea, todo esto te mantiene en la Liga del Norte. Sí, en la Liga Norte. Yo no he jugado ninguna liga. Yo no he jugado liga en mi vida alta. Eso fue 11. 11. Estoy hablando 10 años después de que firmé. 2010, 2011. ¿Y ahí te quedas? ¿Y con qué tú vivías? Con los tres... ¿Con los muchachos? Con los así. ¿Te mantenías ahí? Te mantenía con ellos. Ok. Y entonces, ¿dónde arranca? ¿Cuándo sale de ahí de México? ¿Cuándo sale de esa liga Alexis Candelario? En el 2011, me acuerdo Héctor Velázquez, que pichó con Boston. Claro. Jugamos en el... 2008 jugamos en Caborca. Él jugaba centerfield. Malísimo. El cabezón. Malísimo. Una vez yo le dije, mi hijo, ponte a pichar porque tú no bateas. Ajá. Mira, Grande Liga pitcher. Efectivamente. Para que tú sepas. Y me dice, oye, en Navojoa están buscando un pitcher. Digo yo, pues soy yo. Navojoa en la liga. En la liga. Nunca he jugado en liga alta. Esa es la profesional ya. Navojoa. En la liga de invierno. Digo yo, ¿verdad? Que pero soy yo. Dile, píntame como si fuera Pedro Martínez en su prime en el 99. Que tengo entendido que es tu ídolo. Ese es mi ídolo. Sigue. Píntame como Pedro y dile que yo relevo, abro, hago todo. Relevo largo. Cuando recibo esa llamada, Candelario, sí, hay $3,500. Digo, yo nunca he visto tanto dinero. Desde el 2001 que vi como 800, que nos fuimos por un risol y me llevé a la familia por un risol a comer y a dormir bien. ¿Después que firmaste? Con aire, con aire. Sí. Tú sabes que ese abanico parece a Michael... oye, Michael Jackson, así. Ese abanico de lado a lado. Le digo yo... sí. Le digo, me llevé como con $1,000. Me llevé a la familia. No me acuerdo, para un risol ahí. A dormir con aire y a comer bien 3 días. Aprovechenlo que se ve poco. Mi hermano, $3,500. Digo yo, dile qué es lo que hay que hacer. Yo pago mi vuelo si hay que pagar, pues yo lo pido prestado y me voy y lo pago después. Claro. Exacto. Mi hermano, me llevaron. Gracias a Dios no me fue tan mal. Navojoa. Navojoa. Primera vez que picho una liga alta. Después de ahí, se me abrieron un par de caminos. Me fui para Nicaragua ese mismo año. A pichar invierno. A pichar invierno, sí. Ajá. Y me... y en el 2012... A Nicaragua, en la liga profesional. En la liga profesional de Nicaragua, cuando no era tan famosa. Ok. Sí. Y al año siguiente, entonces fue la primera vez que tuve una experiencia aquí. ¿Una experiencia aquí en dónde? En Lidom. ¿2012? Sí. ¿Cómo? Okay. La experiencia, pero no oficial, sino experiencia de entrenamiento. Experiencia de entrenamiento, exacto. Que te llevaron un entrenamiento del escobido. Claro. Vamos caminando. Año 2012. ¿Qué fue lo que pasó ahí? Bueno, mi hermano Fernando Arias, la gran piraña. Fernando Gómez, la piraña. Fernando Gómez, mi hermano. Y Pedro Pablo, me acuerdo. Pedro Pablo Pérez. Pero sí. Que estaba envuelto en el escogido y en la selección y trabajaba con los Bonetti. Con los Bonetti. Creo que fue el primer año de Moisés Alonso. ¿Tú fuiste llamado? Sí, yo fui ya, pues imagino. No, Moisés tenía ya... Moisés empezó 2 años, tenía. En 2009. 2 temporadas. Exacto. Sí. Fui allá. Incluso hice el equipo y todo de los Leones del Escogido en ese tiempo. Que el pichinco era Melquiades Roja. Cuando preguntan... ¿Quién lo drafteó? ¿Qué drá él? O sea, ¿quién es él? Cuando ven la lista dicen, ven acá, pero Candelario, él no aparece. ¿Y qué hacemos con él? Pues yo hice el equipo. Que me jala, que me agarra Moisés Alonso y me lleva para la oficina. Y me dice, mira, mijo, no puede estar en el equipo por tal razones, un tecnicismo que hay, mira. Yo me acuerdo que... O sea, que la liga no permitía, para que la gente entienda, la liga no permitía entrar a ningún pelotero si no era vía el draft. Si no era vía el draft, exacto. O sea, y tú no estabas en el draft, porque tú nunca habías estado asociado a ningún equipo de grandes ligas. A ningún equipo. O sea, que era la primera condición en ese momento. Exacto. Tú tenías que pasar primero, firmado por grandes ligas, haber lanzado en los circuitos militarios de grandes ligas, exacto, para hacerte elegible al draft. Exactamente. Tenías ahí 30 años. En el 2012, 30 años. 30 años tú tenías. Eso cambió ya. Sí, cambió porque es algo hasta normal. Y tú digas, no, porque no puede ser que un lanzador de un país no pueda participar en la liga de su país porque no ha sido firmado por un equipo extranjero. O sea, como dice, como que no va. No, que hay muchísimo talento. Hay muchísimo, hay muchísimo. Y eso cambió. Muchísimo. Incluso, vengo de... Bueno, me gané, duró un mes solamente porque fue diciembre entero. Vengo con 3.000 y pico, pero esos 3.000 y pico quedaron como 800 en cuenta roja. Exacto. Cuando Moisés Alonso me dio 10.000 pesos, me acuerdo como ahora, en 2.000, yo nunca he visto esas 2.000 así como... Azul. Junta. Esa azulita, sí. Digo yo, señor, pero si esto es así en invierno... ¿Y de esos 10.000 pesos de qué fueron? No, por agradecimiento. Ah, okay. Me dijo, mira, tú te mereces eso. Ojalá y tú juegues en otras ligas profesionales. Para nosotros, concho, los Alitas agarran un equipo. Entonces, por lo claro, tú no podías lanzar con el escogido no porque tú no habías entrado a la liga. No habías sido drafteado. No pertenecía con nadie. Volví y caí en Nicaragua. Te fuiste para Nicaragua otra vez. Sí. Es invierno. Es invierno. ¿Y en Nicaragua pagaban cuánto? 850. ¿Al mes? Sí. Esa vez me dieron 850. ¿Y esa liga es la capital? Esa vez yo jugué de Granada, una ciudad como a 1 hora de la capital. ¿De Managua? Ajá. Como 1 hora de Managua. ¿Y qué tal? O sea, porque... Bien, la liga me... Incluso Nicaragua me gusta mucho. Ah, sí. Y liga muy, muy competitiva. Oye, ahí fue que yo aprendí de verdad a pichar con gente. La gente en la línea de cal prácticamente. Lleno. Lleno. A play. 20.000, 15.000 gente. Full. ¿En Nicaragua? En Nicaragua full. Pues te sirve porque estamos hablando contra todo el mundo. Si alguien sabe de liga, él. Full Nicaragua, full. Entonces, ¿y cómo tú te vas para Nicaragua? Sí. Vale, yo quiero llegar a otro país, ¿sabes? No, porque falta ropa todavía. No, es lo que te digo. ¿Cómo que tú llegas a Italia? A Italia? 2013 jugué en Nicaragua. ¿Qué Panamá en enero. Me fui a Panamá en enero. Pues yo tenía 3 años jugando en Panamá en enero ya. Ok. 2012, 2013, 2011, 12 y 13. Ok. Panamá. A la liga de invierno de Panamá. Cuando voy a viajar el tercer año a Panamá, me dicen, no, conseguimos otro extranjero. Ahí me quedé yo sin trabajo. Sí, coño. Me fui a México. Entonces, estoy hablando 2013 ya. Y le dije, bueno, yo voy por la visa americana ahora. Hablé con un amigo mío, con Manuel Luna. Le dije, mira, consígueme un contrato. Bueno, no creo que me traiga problemas ya, pues ya yo estoy curado. Ajá. Consígueme un contrato porque voy a buscar visa americana. Esta es mi única oportunidad. ¿Pero para tú pichar allá o para tú quedarte en Estados Unidos? Yo pensaba quedarme. Ilegal. Dije, yo me voy a quedar ilegal ahora aquí. Cuando voy al consulado, me dice el cónsul, sí, ¿a qué usted va para allá? Yo voy a comprar ropa y a comprar cosas para allá con mi dinero. ¿Cuánto tú ganas aquí? $2.500. Mira el contrato. ¿Qué te hizo Manuel Luna? ¿Qué me hizo Manuel Luna? Mi hermano. Ah, un contrato de trabajo, sí, para trabajar en una empresa. No era un contrato de un equipo. Manuel Luna ha sido en tu vida. Mi papá. Bueno, la primera Serie Caribe, yo lo invité a la Serie Caribe para acá. ¿Y Manuel Luna de qué nacionalidad es? Mexicano. Ok. Dale, entonces mi hermano, al consulado. Cuando él me pregunta, ¿y qué equipo te gusta a ti el cónsul? Comencé a hablar con él. ¿De pelota? Sí. No, a mí me gusta, yo soy fanático de Atlanta, pero me gusta Boston. Pedro Martínez. Pues yo soy de Boston. Ay, Dios mío, se alinearon los planetas, dije yo aquí. Dije yo, señor, que este tipo me diga tiene 24 horas para salir para Estados Unidos. ¿Usted sabe que también los cónsules se guillan? Para tirar gancho. ¿Te tiran gancho? Claro, porque eso eran ganchos probablemente. Para ver qué tanto tú eras pelotero y qué tanto tú conocías. Sí, exacto. Porque los dominicanos son los dueños de los trucos. Oye, y me dijo así, no, pero yo soy de Boston. Ah, sí. ¿Y qué equipo? No, me gusta el Bipapi. Ese es mi ídolo, le dije. Mi ídolo, de la misma ciudad somos. Sí. Vengo ahora. 10 del Águila. Digo yo aquí. Mentira. 10 del Águila. 10 del Águila. ¿Qué? 10. Mentira. Digo yo, bueno. ¿Visa de paseo? De paseo, digo yo, bueno, hasta nervioso me puse. No. Óyeme, digo yo, bueno. ¿Estás seguro? Me trae un papel verde. El amarillo es que está quemado. ¿Y que 10 del Águila? Dijeron, el verde es que tú estás bien. Cuando eso me trae un papel verde, que con una palomita así, digo yo, señor. Aquí vamos. Me dice, puede venir a buscar el pasaporte a las 2 de la tarde, porque la daban el mismo día. Ajá. Sí. Digo yo, bueno, Manuel Luna. Vamos allá. Coronamos como los mejores. Búscame $100 que me voy hoy mismo. Agarré de Sonorita para Arizona una guagua. Ah, porque fue allá que te la dieron. ¿Fue en México? Sí. Ok. Fue en México, ok. ¿Y arrancaste por ahí mismo? De Arizona conseguí... Nosotros para tener que 2 días ni 3... Todo lo que se me pide ese pasaporte. No. Es verdad. Es verdad. De una vez. Mi hermano, caí para Nueva York a trabajar en construcción. ¿Y cómo llegaste a Nueva York? Unos amigos míos que yo tenía ahí. El mismo que se fue. Antes. El que estaba contigo que se había ido. Trabajaba en construcción y me consiguió. ¿Y tú arrancaste para allá? Arranqué. ¿Ella dormía dónde? No, en el apartamento que él vivía. Ah, te di un lado ahí. Sí, en el mueble. Un sofá. Construcción. Construcción. Con ese frío yo, esto no es lo mío. Yo tengo que volver para la pelota porque qué. Reumatismo, artritis, a los 33, 32 años. Yo no puedo vivir así, ¿no? Y entonces ahí dijiste, vamos a jugar pelota. Volví. Se fue ese año entero. En el 2014, mi hermano, no tenía trabajo. Y me llama un amigo mío. Mi hermano, hay un trabajo para Italia, digo yo, ¿Cuánto hay? No me preguntes si hay o voy para allá. Cuando me dicen 1,200 euros. Digo yo, bueno, estamos subiendo de tarifa. Bueno. ¡Qué bueno! El mejor tragar que cupí. Dame un trago. Mi hermano, me fui para Italia. Ajá. Cuando llego a Italia, no, pues yo me quería la vida. ¿A qué parte de Italia? En Rimini, California de Italia. Frente a la playa. Tiene un apartamento con... Una locura. Una pecera. Una locura. No, no. Italia, italianas. Chao, Bello, ¿cómo estás? Buongiorno. Y ese color que no abunda. Tú subí, me pone un espido yo. Joseando. Mi hermano, yo llegué y a los 2 meses yo sabía italiano. De una. Y yo parlaba italiano perfectísimo. Mentira. A los 2 meses. Entonces jugaste en la liga italiana. Quedamos, tenían 10 años que no quedaban campeones. ¿Y tú pichaste ahí? Quedamos campeones. El último juego, óyeme, yo estaba en José Dinero, mi hermano. Ahí jugó Danilo Sánchez. Danilo Sánchez jugó varios años. Robert García. Robert García también jugaba ahí. Y Alcántara jugó una vez. No sé si en la época tuya, Israel Alcántara jugó una vez. Y sí. Antes jugó, mi hermano. Tenían 10 años que no quedaban campeones. El último juego, yo me acuerdo que estaba Ale Romero. ¿Y iba gente al play? 4 gente. Pero aguanta. O sea, no. 3 esposas. Sí, y 2 primos. Y 2 primos. Que no tienen que estar pagos. No, pero tú sabes que esa gente es el calcio. Esa gente. Su fútbol. Hasta de fútbol aprendiste. Pero tú sabes que yo soy fanático de la Juve. Andrea Pirlo, mi ídolo. ¿Desde que llegaste o de antes? Oye, que jugador. Oye, que Andrea Pirlo. ¿Antes de tú llegar o después de que tú llegaste? Antes. Ah, tú sabes. Claro, cuando Andrea Pirlo filtró esa pelota. Pero ¿tú veías fútbol desde aquí o tú te guiaste? No, desde aquí. Ah, ok. Desde aquí, sí. Okay. No, la Juve. Ese es mi equipo de siempre. Ok. La Juve. Ok. Entonces, hermano, pichato allá en Italia. Vamos campeones. Oye, yo me acuerdo que estaba fríísimo. Ajá. Estaba 0-0 en la 7ª entrada. Con el equipo tricampeón Boloña, que tiene la selección de Italia entera. Y el dueño me llama cuando se acaba el inning. Me dice, oye, tiene 500 euros. Si tiro otro inning. Y si ganamos tiene 500 más. Ay, pipada. Reunir al primero, segundo, tercero y cuarto bate. Vengan acá. Latinos los 4 venezolanos. A repartir. Le digo, muchachos, hay $1,000. Si ganamos este juego. Me dice el Romero, manito, pero tú me has dicho a mí que yo tengo que matar a un cristiano a mí y yo lo mato. Óyeme. Cuando agarramos eso, le digo, mira, el que anote una tiene 200. Al cerrador, a Víctor Moreno, le dije, si me tira el 9-0, 250. ¿De lo tuyo? De lo mío. ¿Tú estabas repartiendo? Sí, yo quiero ganar. No puede ser todo para mí solo. Todo para mí. Yo me quedo con 500, 400, que los 500 eran asegurados míos. Ahora, mejor tener 500 que no tener nada. Que no tener nada, mi hermano. Ale Romero, hip al medio. Se robó la base, anotó una, anotamos 4-0 el juego, se puso. Oye, qué mucho dinero queda ahora mismo, dije yo. Pero ya yo lo... Ya yo he dado mi palabra. Hermano, ganamos el juego, repartí 1,500 campeones. Bueno, esa vez le di yo el MVP a Víctor Moreno. Ok. El cerrador del equipo. Sí. Eso fue Italia. ¿Y cómo se acaba el episodio de Italia? Se acabó Italia. No hubo ninguna... Ese juego, oye, ese juego. No sembraste de tierra allá. No dejaste un regazo allá. No, no, no. Muy caro para allá, eso la conversión. Okay. Es mejor en criptomoneda que en euros. Okay. Que sepa él. Ahorita anda un Candelario, un italiano pichando y no se sabe de quién. Oye, este color. Y además de pichar, hiciste algo más. Oye. ¿Trabajaste algo más o...? No, no, no. Oye, este color en Italia. Muy fuerte, oye, muy fuerte. Y en la playa, en esa ciudad hay 90.000 habitantes. Ah. Y en el estate, que es el verano, 1 millón. Que bien, va todo el mundo. ¿Quién? Igual que Ibiza en España, que va todo el mundo. Y todos esos futbolistas y todo eso, tú lo ves así caminando. Y tú te tenías que quitar, imagino, mi hermano. Ay, Dios mío, mira. Sí, está bien. Dame ese, mi hermano, no, mira. Va y llora. Óyeme, cuando seguimos, ese día estaba el dueño del equipo de Tiburones de La Guaira. Cosa de Dios. Y estaba el capitán en el otro. ¿Italia? Sí, estaba de vacaciones. Okay. Oye, eso. Con la esposa. Y estaba el capitán del equipo de La Guaira, César Suárez, que le agradezco todo a ese caballero también. Ese y Manuel Luna son la gente que me... Y estando ahí presente dijeron, ¿y este tipo? Le ponché 11. Y ponché al capitán 2 veces. Segundo en bateo de Venezuela. Dice el dueño, pero ¿y este tipo? Dice el capitán, oye, me ponchó 2 veces. El tipo picha bien y tiene un corazón increíble. Y 2 cocos. Vamos llevándolo. Cuando firme ese contrato, $5,000. Pajita para Venezuela. A Venezuela, pero oye, eso no es lo bueno. $5,000, pero tengo que convencer al manager, al coach de banca, al coach de bateo, al coach de picheo y a todo el mundo. Si no le gusta a uno, no hice el equipo. ¿Y arrancaste para Venezuela? No, me fui a Estados Unidos. Hacer la prueba. Trabajé, estaba trabajando en un car wash. Empezó la temporada de lluvia. ¿Sabes? Septiembre, temporada de lluvia. Mierda. Eso es Nueva York. Trabajando en un car wash. No, estaba trabajando en Connecticut. En Waterbury, yo me acuerdo. Arrancaste para Connecticut. Mi hermano. Y cuando ve el pasaporte, tenía que viajar el 27 de septiembre. Ahí se le iba a vencer. El pasaporte con 3 meses. Que se me iba a vencer. Tiene que ser 6 meses de vigencia. Ande el día. Tenía $1,290 en la cuenta. Que lo había ahorrado, ya tú sabes, era... Ahí, estericado. Tuve que comprar un pasaje. Para venir para acá. Para venir para acá. Saqué el pasaporte VIP y irme al otro día porque tenía que estar el 29 allá. Tenía el pasaje para el 29. $300 y pico en mi cuenta, mi hermano. Yo con un par de muchachos ya. Arrancaste para acá. Sacaste el pasaporte. Y me fui para... A volver para allá. A volver para allá. Tenía el vuelo para el 29. Me dijeron, si no está el 29 aquí... No, nada. A impresionar a los tipos. A impresionar. Me desmonté del avión, mi hermano. Llegué a Caracas. Mi hermano, cuando veo 74 extranjeros, tipos que jugó Grande Liga todito. ¿Y tú dijiste no porque me fuñí yo? No hay forma, un tipo que no jugó en ningún lado. Cuando llego, me dice, mira, Buddy Bailey. Ya tú sabes, que ese es el puente roto. No lo pasa a nadie a eso. Óyeme, ese tipo no habla con nadie. Él anda con una neverita que parece que tiene, no sé si tiene patillo. Él anda con su neverita. Y te mira, si le caíste mal, te jodiste. Mi hermano, me dicen, oye, ¿tú puedes tirar hoy? Digo, yo, ¿cómo que se puede tirar hoy? Yo tengo 10 años preparándome para esto. Ponme los 3 mejores bateadores que tú tengas aquí. ¿Cuáles son? Ale Cabrera, Cafecito y Odúber. Eso era que era un Bulpén. Martínez. Sí, no, yo Bulpén. Juego de una vez simulado. Yo pongo en un juego que es que yo me pongo la adrenalina. Camil. Odúber Herrera, novato del año, ya tú sabes. Ale Cabrera, Fly, Odúber, Ponche. Cafecito, running a primera. Cuando yo veo que están allá atrás con Cafecito y con Ale Cabrera y Cafecito, dije... Evaluándote. Sí. Y como que sí, el tipo... que yo Buddy Bailey que hace dique. Y Felipe Lira me llama. ¿Dónde tú jugaste? Digo yo, bueno, mi hermano, yo vengo de Italia. Felipe Lira se dique, ¿y este loco? ¿Quién me lo trajo? Y yo me acuerdo de Cafecito en ese tiempo. Me pasó por el lado así y le dice a ellos, oye, ese sacao... déjelo. Mi hermano, me dijeron, oye, no hay relevo largo, tú vas a hacer relevo largo el equipo. Hice el equipo, hermano, me aseguran $5,000 el primer medio. Yo, bueno. 5,000 tambora. 5,000. Coronel. Entonces vamos a recordar que estamos, gracias a Hennessy, hablando con Alessi. ¿Qué tiempo llevamos, señor productor? 4 o 5. ¿Con Alessi? No, este hombre tiene una mata historia. Atención a la gente, si llegaste hasta este punto de la entrevista, puedes poner un mensaje Y vamos a rifar 2 botellas de Hennessy. ¿Qué? Con Alexis Candelario. Dos ganadores de una botella de Hennessy. Una botella de Hennessy que cuesta dinero. Cariñosas son. Una buena bebida. Vamos a rifarla. Vamos a rifarla. Atención, si llegaste a este punto de la entrevista, ya tú sabes. Entonces, estamos en Venezuela con La Guaira. ¿Hiciste el equipo? Hice el equipo. Llamé para mi casa. Mi gente, hice el equipo. Estamos en el equipo. Primer día. Candelario calienta. Yo nunca había recibido una llamada por un walkie-talkie. Nunca. Candelario. Y yo. Oye, que caliente. ¿Qué sabías tú lo que te... Es que sabes tu nivel más alto. A ese nivel yo no. No, tú tirabas en liga de menos nivel. Claro. Mi hermano, tiré 2 innings ese día en el juego. Como relevista. Como relevista fue un martes que comenzamos contra Tigres. Cuando el sábado iba a pichar a un gringo, le dio unos cólicos. Candelario, tú puedes abrir. Digo yo, no es que yo puedo, que yo soy el hombre que te voy a abrir hoy el juego, porque esta es mi chance de yo ganarme este puesto. No, porque en Anzoátegui huele mucho la pelota. Allá en Puerto Las Cruz, digo yo, bueno, yo piché en Ensenada, una caja de fósforo y quedé con el efectividad en 1.90. Eso es México. Sí, aquí lo que cambian son el único que cambia es el escenario. Yo voy a tirarme el picheo, yo que le den. Tenían 2 años que nadie ganaba 1-0 ahí. 1-0 gané. ¿Cuántos innings tiraste? 5 en blanco, un hit. Después de ahí, el gringo se recuperó y lo pusieron a relevar. Después de ahí, tiré 22 innings y 2 tercios en blanco en la liga. 0.70 y pico efectividad en el primer mes pico. Que yo creo que ahí se empezó a hablar de Candelario aquí ya. Exacto. Entonces, con esa racha de entrada. Porque ahí entonces vamos a ponerle claro a la gente. Tú tiras en Venezuela y luego de ahí... ¿Qué sucede? O sea, viene la historia de cómo llega a la Liga Dominicana de Béisbol, que es seleccionado con la 6ª elección, el 6º pick de la primera ronda del draft del año 2016. Yo recuerdo que Raúl González, que luego vivió en México y demás, en su momento era asistente del gerente, me dijo, oye, vamos a coger este tipo que está ready para pichar, digo, una vez. Y tú en tu primer año, creo que debe ser la mayor cantidad de entradas lanzadas para un lanzador de su primer año. 49 entradas. Sí, pero sí. ¿Cómo llega? De La Guaira hasta la Liga Dominicana. Ahí viene la historia grande también. Jugué en enero en Italia. De Italia me vengo a la Liga Independiente, la Atlantic League. En Estados Unidos. Sí. De la Atlantic League van dos ligas profesionales. En Europa a América. América. Sí. De la Atlantic League me compran el contrato hacia México. Ok. Los Rojos de Veracruz. Verano. De México, sí. Me llama José Serra, que le agradezco bastante, que fue el que de verdad, José Serra, Mateo y Raúl González, que fueron los que me dijeron, oye, nosotros creemos en ti y te vamos a dar chance. Para lanzar en Dominicana. Sí. Ok. Me llamaron los tres, hablé con Serra, que tengo muy buena relación con él también. O sea, vamos de Italia, Estados Unidos, México, Dominicana. Seguimos. De Dominicana, cuando me agarran el draft, yo creo que ha sido la mayor cantidad, sí, para un primer año, un pitcher. He cogido en el 49 innings, quedé segundo en ponche, tercero en efectividad, algo así. No me dieron el novato del año, en el pitcher del año. Pues dijeron que yo estaba muy viejo ya, que estaba muy rejugado. Sí, yo recuerdo el dilema del tema para el novato, sobre todo. De ahí me firman los dos, ya le habían como 7 equipos atrás de mí. Yo dije, no, pero que yo tengo que estar viviendo un sueño. Oye, yo una vez en el estadio Quiqueya, yo me acuerdo que estaba con Obispo y con Papa Grande. Y se me acercaron. José Valverde. Se me acercaron 7 equipos. 7 equipos que yo le había tirado al escogido, al otro día se me acercaron 7 equipos. Cosa que no pasó en toda tu carrera, pasó en 2 días. En 2 días, yo. Una locura. Yo me metí al crujado, yo ven acá, pero y esto de verdad que me está pasando a mí, que Milwaukee, que el otro, yo nunca he tenido agente. ¿Tú nunca has tenido agente? Yo llamo, saludo, sí, Candelario, sí. Es el que te habla. Yo, sí. O tú vas a hacer un bulto, hola, sí, le hablo de parte del señor Alexis Candelario. Todo mi contrato soy yo. Pero por ejemplo, la primera vez que te vio tu familia y tu amigo tirar aquí, no fue Pelota de Invierno, fue Serie del Caribe. Serie del Caribe, sí. ¿Y tu papá y tu mamá fueron? Mi mamá no pudo ir porque estaba medio enferma. Ok. Pero fue mi papá. Me imagino la emoción tuya porque ellos nunca te habían visto tirando. Claro, yo lo que quería era pichar. Oye, yo tenía 2 sueños: pichar, ponerme la chaqueta del Licey y pichar en el estadio Quiqueya. Ah, pues lo conseguiste los dos. Gracias a Dios. Yo me puedo morir mañana tranquilo. Yo cumplí mi sueño de vida. Incluso Ese día yo necesitaba 48 boletos. Y tú, papá, tú trajiste a Ciudad Nueva entera. Todo el mundo. Freddy García me dijo, ¿cuánto tú necesitas? Y Eduardo Pérez. Freddy García, el pitcher venezolano. El pitcher, sí. ¿Cuánto tú necesitas? Ah, porque eso sería el Caribe 2000. Sí, que es la primera vez que él tira aquí. 2015, 16. No, 2016. 2016. Se le tira 2016. Aquí, lo ven y luego lo draftean. Sí, exacto. Exacto. Entonces en el Caribe la ganó, le he cogido. No, la pierde. Nos dieron un World Cup México. Yo me acuerdo que Dominicana perdió todos los juegos por una carrera. Lo perdimos con el bullpen. Fue que perdieron todos los juegos de bullpen. Sí. Entonces tú pichas con Venezuela. Sí. ¿Y tú le pichas a Dominicana? No. No pudiste pichar a Dominicana. Ahí fue que tú pediste picharle a Cuba. Yo pedí picharle a Cuba. Okay. ¿Y por qué lo de picharle a Cuba? ¿Por la historia de Cuba en el Por la historia, sí. Entonces yo... En ese es el Caribe que se va a los Gurriel. Exacto, sí, los y a Oli García. Que se armó un juidero aquí. Si yo te cuento lo que pasó, muchachos. Cuéntalo, que los micrófonos están ahí. ¿Qué pasó? Me dicen, hay que pasar un bulto de unos bates. Abajo de los bates y la guantilla hay un dinero. Cuando Félix Pérez está con el jonrón derby con Vladimir Guerrero. Ajá. Adonis García me da el bulto, me da la batera. Y en ese momento yo le paso la batera. Y ahí es que están los cuartos. Ahí es que está el efectivo. Que estaba los Gurriel, yo me acuerdo, y estaba el hermano de Dolly García, que quedó entre los novatos del año. Ajá. Sí, que ellos viven en Tampa ahí. Sí. Esa batera se la paso yo. O sea, en la historia. Sí, esa batera yo se la paso. Y entonces tú pichas en esa serie del Caribe. Sí. Y luego entonces te llama Serra, te llama Mateo, compañía, el equipo de las Estrellas, y te seleccionan en el draft 2016. Claro. Y a partir de ahí entonces... Ya tú seguiste lanzando en Venezuela. O sea, sí, tú no has podido tirar mucho aquí. Te han prestado a Venezuela. Y en Venezuela tú fuiste candidato a lanzador del año. Sí, dos veces. Dos veces. Sí. Exactamente. No, Venezuela para ti ha sido en mi casa. ¿Verdad? ¿En cuánto equipo tú has pichado de Venezuela? Zulia, La Guaira y Tigres del Agua. ¿Qué estoy diciendo? Incluso... Te estoy hablando... Dominicana, mi cuarta liga en el 2016. O sea, ¿en cuántas ciudades tú vivías entonces? Bueno, de béisbol. Bueno, yo ciudades así como en 6, 7. ¿Qué te ha tocado vivir? Que me ha tocado vivir. Más, cuidado. Más, porque en México tú viviste en varias. Sí, en México yo viví en... De Chihuahua. Sonora. En Guaymas, Sonora. En Empalme. En Sonoita. En Ensenada duré como 4 años viviendo. En Ensenada, Baja California, que jugué 4 años ahí. Ajá. Súmale la de Venezuela. Viviste en Rimini, viviste en Venezuela, has vivido en varias ciudades por trabajo. En Estados Unidos, Liga del Atlántico. En Nicaragua, en Panamá. En Nicaragua y Panamá, sí. Exacto. En Panamá ya tengo mi primer hijo, es panameño. ¿Tu primer hijo es panameño? ¿Y vive allá? Sí. ¿Y cuántos hijos tú tienes? Yo tengo 4. ¿Y de qué nacionalidades? No son ninguno de aquí, de dominicano. De descendencia dominicana, que soy yo. Espérate. Vamos por parte porque tú me estás haciendo unos crossovers. Tú tienes un panameño. Ajá. Sí. Sigue. Mexicano. Un mexicano. Ajá. Vive allá. Sí. No te río. Te relajo. No, porque esto no lo puedo ocultar. Ok. Hoy no son tus hijos. Un panameño. Un mexicano. Y 2 gringos. Y 2 americanos. Viven en Estados Unidos. Con una americana. De descendencia dominicana. Okay. ¿Y el panameño con una panameña? Claro. ¿Y el mexicano con una...? Una mexicana. ¿Seguro que no aparece un italianito por ahí? No, en Italia se cuidó más. Italia. Ella se cuida mucho. Pero espérate, porque, ellas. Oye, hay usted. Nosotros tenemos ¿cuánto tiempo? 50 minutos. Ay. Nosotros tenemos 50 minutos hablando con Alexis Candelario de una historia de vida que es para hacer una película, literalmente, o para escribir un libro. Pero eso se habla en 50 minutos. Pero yo estoy contando, por ejemplo, un día de Alexis Candelario siendo maestro constructor en Nueva York. Y eso es una pela. O sea, eso es para tú pensar y decir, brother, yo voy a dejar todo esto y me voy para mi casa, para Ciudad Nueva, a sentarme en la esquina de un colmado. Hay una película que se llama Sugar. Sí, sí, de un dominicano. La historia es similar, la de un pelotero dominicano que lo que va pasando es eso. Pero a ti te pasó por momentos de todo y venir, dejar la pelota, frustraciones, lloradera, todo eso también. Porque esta historia es muy bonita y de mucha risa, pero detrás de eso hay una situación complicada. Incluso yo llegué a estar en un momento que yo hacía, por ejemplo, $150 al mes, $200, pero tenía par de muchachos. Tenía que mandar. Yo tenía que mandar y hacer trabajo extra. Lo que pasa es que yo soy la persona que yo creo en la segunda oportunidad de que se le tiene que dar a la persona. Porque una segunda oportunidad, yo pienso que al mayor porcentaje de personas le hace mejor Bueno, yo creo en las segundas oportunidades. Tú eres un fiel y digno ser humano de segunda oportunidad. Claro. Y de tercera y cuarta. Claro. ¿Tú crees que en Lidom se le debe dar más oportunidad a tipos como tú, tipos que están buscando la vida en diferentes ligas del mundo y que tienen talento, pero prefieren entonces dárselo a un jugador refuerzo, un jugador de otra nacionalidad, y le quitan esa oportunidad al dominicano? ¿Tú crees que debe de explotarse más de eso? Claro, claro. Es que mira, se vio en la Serie del Caribe. Muchachos que le picharon al equipo dominicano siendo dominicano. ¿Y cómo lucieron? Ahí tú preguntas. Los scouts de invierno de Lidom, muchos, ¿qué trabajo hacen? Porque en esas ligas hay bastantes muchachos buenos. Demasiado talento. Ejemplo, después de que me agarraron a mí el Lidom, creo que fue que se creó el draft internacional. Sí. Porque quizá ellos dijeron mucho, bueno, pero quizá aparezcan 7 Candelarios más. Que yo recuerdo que en el año de la Serie del Caribe tuya, hubo varios dominicanos que vinieron con otro equipo. Rompimos el récord. 7, 8 dominicanos que jugamos en diferentes equipos que no era la selección de aquí. Y solamente eran de Cuba. Como Rosario, Sosa, muchísimos. Rubén vino con Puerto Rico. Que después quedó MVP al año siguiente. Aquí en la liga. Entonces yo pienso que a los jóvenes con talento se les debe la oportunidad, porque es que el deportista tiene que calificarse compitiendo. ¿Cuál fue tu experiencia con el Licey? Porque aparte de ser para ti muy gratificante porque era tu sueño, pero ¿cómo fue tu experiencia? ¿Tirar en el Quiqueya, tirar con el Licey, tirar en una final? ¿Cómo fue todo eso? Yo creo que ha sido la experiencia más grande que yo he tenido en mi vida, porque todo fue cuando yo llego al clubhouse del Licey, que yo miro para arriba así, y yo veo a Manny Martínez, de Ángelo Jiménez, mi ídolo de la pelota de aquí. Que tú ibas a verlo jugar. Claro. Al único que me faltó ver fue a Manival, que era el otro ídolo. Estaba Timoniel también. Timoniel, óyeme. Y ese día viene saliendo Pedro Martínez. Digo yo, no, pero esto tiene que ser lo último. Esto es un regalo. Y me tiré una foto con Pedro. Y ese día yo le iba a abrir al escogido en el Quiqueya. Y me dice, oye, sin que él con ellos, tírale el cambio y corre para afuera, que le va a tirar 5 innings en blanco. Eso es Pedro a ti. Pedro a mí. Tírale corre al primer picheo. Al tipo, al de Ciudad Nueva. 5 innings en blanco le tiré. Correcito, cambio y sinker para adentro, fly. Te llevaste Pedro ahí. Pero imagínate tú, si no me llevo de Pedro. Pedro es el mejor. O sea, no hay, o sea, no, dime. ¿Cómo tú esta generación de peloteros dominicanos, muchos firmando, trabaja muchos showcases, mucho aquello, pero entonces no terminan de llegar y demostrar mucho talento en muchos de ellos? O sea, ¿cómo tú ves la industria el día de hoy? Tú sabes que el béisbol ha cambiado en realidad. El pelotero latino madura tarde. Un muchacho de 16 años. No está para jugar en la liga a los 19. Latino no. Dominicano no. Tú buscas el promedio de muchachos dominicanos que han debutado a los 19 años. Prácticamente menos de un 2% tiene que estar eso. Porque si debutan 5% de todo el del engranaje, de todo. De los 16 a 19 años, el pelotero latino y dominicano no ha madurado. Yo pongo el ejemplo. Ayer estaba hablando con un amigo mío, Anil, de Jeremy Peña. ¿Tú jugaste con Jeremy en las Estrellas? Demasiado maduro. Demasiado maduro. Entonces, al tú ser maduro y la educación, porque mientras más educado tú eres, más tú captas el negocio. Y más tú entiendes el negocio. De cuando no te meten a jugar, de cuando no te han dado el chance. La educación ahí juega un papel fundamental. Eso es clave lo que te estoy diciendo. Eso es clave. Entonces Jeremy, que lo pongo de ejemplo, es un tipo que tiene educación, tiene el lenguaje corporal de él, tú lo ves, y es un tipo muy maduro. O sea que hay muchos peloteros de aquí, no por su culpa, que no tienen la misma oportunidad de Jeremy de educación, y por momentos en las organizaciones se comportan mal, son indisciplinados por ese mismo tema. Claro, y aparte la gente que los rodea. Tú eres las 5 personas que tú te juntas. Y el pelotero usualmente anda un promedio de que tú te rodeas. Claro. Eso es así. Entonces tú como atleta joven, y es el consejo que yo le doy. Si usted quiere madurar temprano, porque esto es cuestión de madurar personalmente y en el deporte. ¿Me entiendes? No estoy hablando de educación científica, sino educación de casa, de hogar. Usted tiene que rodearse de gente que en verdad a usted lo ayuden a que le sumen. A subir y que le sumen en su vida. Me dice la producción que hay un video. Sí, sí. Vamos a un video. Vamos. Hay que ponerse los audífonos. A tu derecha allá abajo. A ver. Vamos a ver. Vamos a ver qué es lo que siempre está produciendo hoy. El productor magnífico, señores. Wow. El mejor. Presa, un lanzador en esta primera ronda. Serra. ¿Por qué este impacto inmediato? Eso se trata, sorpresa. El escogido ganó el año pasado, nadie pensaba que iban a ganar. Realmente yo creo que con él estamos cogiendo un jugador que ahora mismo nos va a dar la oportunidad de quizá conseguir lo que estamos buscando de hace muchos años. Tenemos un jugador que pichó el año pasado en Venezuela, le fue muy bien, incluso representó a Venezuela en la Serie del Caribe, lo volvió a lanzar acá, fue y lanzó a México, tuvo un muy buen año allá. Él en este año creemos que con nosotros puede ser uno de nuestros abridores del principio. Y naturalmente quizás porque no tiene... Tú sabes que eso fue en el draft del año 2016. Sí, sí. Yo... ¿Tú estabas ahí en el draft? ¿Qué me la vio? No, no. Yo estaba jugando el Independiente. ¿Pero ya te habían informado que te iban a elegir? No, no. O sea, ellos me iban a elegir porque me llamaron todos los equipos. Ok. ¿Todos los equipos te llamaron? Sí. Okay. Me llamaron todos los equipos. Para si tú estabas disponible. Yo dije, yo estoy disponible. Ahora, si no me van a meter a jugar... Avísenme. Déjenme, avísenme. Porque yo la primera semana me voy a ir para Venezuela porque tengo mi dinero seguro allá. Ya yo había firmado en Venezuela, $12,000. ¿Y tú jugaste allá la temporada pasada en Venezuela? Sí, ¿te prestaron las Estrellas? Sí, sí. Gracias a Dios he tenido esa comunicación con ellos y ellos han hablado claro conmigo. ¿Y tú piensas seguir tirando en Venezuela? Hasta que me retire. ¿Tú te piensas retirar? En Venezuela. En Venezuela. Pero tienes un tiempo de retiro. Me voy a retirar a tal edad. Este año posiblemente. A los 40. ¿Después de la temporada? Posiblemente, sí. Y... ¿Tú te prefieras a trabajar como coach luego? A mí me gustaría que tú yo no creo que haya nadie que pueda llevar el mensaje tan fácil y tan sincero como coach de picheo, como este tipo, un muchacho en Liga de Verano, por ejemplo, o en Estados Unidos. Yo no identifico tantas historias como la de Alexis, ¿de verdad? No, yo creo que sí, que yo me gustaría ser coach y si Dios quiere vamos a trabajar con alguna organización. Sabes que la parte mental de estos jóvenes es más fundamental que la parte del terreno. El talento. Porque el talento está ahí. Tú usas mucho una frase en Instagram de pensar no cuesta. Pensar no cuesta. Nada. Todo es elemental. Tú lees mucho. Hay que leer. La información es poder. El que no lee no tiene derecho a la palabra. Yo no sé si pasa, si existe, me imagino que existirá, de ex peloteros que dan charlas motivacionales, de experiencia de vida. Porque si hay charlas de... Los ex presidentes usualmente viven de eso. Y le pagan muy buen dinero. Los empresarios que llegaron a muy buen nivel cuando se retiran viven de eso. Pero yo creo que nosotros estamos al frente de un oro que hay que pulir para llevarlo a la academia y decirle, mira, yo fui pelotero y pasé por esto, por esto, por esto, por esto y por esto, porque eso es algo que se vivió. Eso es expertise. Que eso se paga. Eso tiene un valor. Se puede vivir de la pelota. Claro. Se puede vivir el juego. Oye, esta es una muestra. Esa fortaleza mental que tú tienes, Alexis, eso es familiar. Familiar de mi padre, de mi padre, porque nosotros nos criamos vendiendo maví. En la zona colonial. Vendiendo maví, teníamos frituras, vendíamos pollo. Yo me levantaba a las 5 de la mañana a pelar pollo con mi mamá. ¿A qué edad? A los 13 años, 12 años. Yo andaba con 6 guacales de maví en la zona colonial hasta la Juana Saltitopa. Con 13 años, 12 años. Todo el muchacho sabía lo que era el valor del trabajo y del dinero. Claro, claro. Porque todo viene de la casa. Yo me quedo con ganas de hablar de más cosas. ¿Tú vives en Tampa ahora? En Tampa, sí. Pero tú estás haciendo... Porque ya yo no sé contigo. Ahorita él me dice, yo vivo en Tampa. Una sugar. Y yo ahora soy mecánico automotriz. O sea, tú vives de la pelota ya. Yo sí vivo de la pelota, pero el mundo cambiante. La vida tú estás aquí ahora y mañana está de otra manera. Yo vivo el día a día, tú sabes. Pero lo mejor que hizo Dios fue un día detrás de otro. Hay que vivir el día. Mañana uno no sabe lo que va a pasar. Y uno que tanto se preocupa y fuñe. Con el mañana. Mañana que sí. Así mismo. Hay que vivir el día a día. Es que tú no sabes de mañana. Tú tienes que vivir el día a día porque lo mejor que hizo Dios fue un día detrás de otro. Yo no puedo pensar mañana porque yo no sé lo que pase. Yo puedo decir voy para la playa mañana y llueve. Yo vivo el día hoy. Pasó algo. Claro. Yo vivo el día hoy. Bian al inicio decía que esta es probablemente la entrevista de un pelotero menos conocido. Pero yo creo que es, para mí, la entrevista que más puede enseñarle a alguien si la ve. Para que la gente sepa que la historia de vida de una persona no obligatoriamente tiene que ver con carrera deportiva. Claro. Sino tiene que ver cómo la enfrenta y cómo la suma, como tú la asumiste. Claro. Porque tú fuiste capaz, Alexis, de estar en México, mantenerte ahí, probablemente no de la mejor manera porque te quedaste ilegal. Bueno, por la vida te puso eso. Y trabajar construcción, pero luego viví de la pelota y ganar $12,000 de la pelota. Trabajar una taquería. Y trabajar en taquería para luego ganar dinero de pelota. Es que yo siempre he dicho que, por ejemplo, tu situación de ahora no determina qué tú vas a hacer mañana. Lo que tú tienes que enfocarte y seguir lo que tú quieres. Oye, de verdad, nosotros agradecerte a ti. ¿Cuál es el título de la entrevista entonces? Lo anoté. ¿Lo anotaste? Se lo anoté. Después porque de video yo anoto las cosas. Yo de verdad no creo que hayan tantas historias. Y esta es una entrevista que va dedicada al pelotero dominicano, va dedicada a la familia de los peloteros dominicanos. Y dedicada al que tiene un sueño y lo persigue sin importar que... Sin hacerle daño a nadie. Claro. Porque tú no tuviste que atracar ni tuviste que robar para poder mantenerte haciéndolo. Claro. Y mira cómo al día de hoy perfilas una carrera de más de 20 años. 23, ¿verdad? 23. Y con 40 años te puedes retirar de lo que más te apasiona, pero siguiendo, instruyendo en esta industria. Es como yo digo a los muchachos: ven acá, pero tú no eres millonario. Le digo, no soy millonario, pero he hecho la mitad de mi vida lo que yo he querido ser. ¿Qué es lo que se viene en la vida? ¿Qué es lo que se viene en la vida? Aquí no se viene a ser millonario, aquí no se viene a hacer dinero. Aquí se viene a vivir la vida como usted quiere, sin hacerle daño a nadie y cumpliendo su sueño. Yo cumplí mi sueño a los 34 años. ¿Tú eres tipo feliz? ¿Tú eres feliz? La felicidad, bueno, ahora mismo sí, porque para mí la felicidad son momentos. Yo soy feliz ahora mismo porque estoy haciendo algo que yo quiero. He leído un libro de eso. Yo soy pragmático. Alexis Candelario, el pelotero con la mejor historia de vida. ¿Tiene que ser el título ese? No hay un pelotero que tenga esa historia de vida, brother. Tú sabes que yo entrevisté en la pandemia a... Michael Martínez. Michael se parece. Michael tiene, pero no le da, no le llega. No. Porque a Michael lo firmaron. No tuvo tantos sellos en el pasaporte. No, Michael fue policía y lo firmaron después de viejo, jugando con la policía. Claro, Michael tuvo un tema que llegó a Grandes Ligas, ¿tú entiendes? Claro. Eso es un valor agregado. Pero este hombre tiene una historia y está muy clara de la historia. Y además, yo no sé si por el barrio tuyo te lo dicen, pero él es un buen contador de historias. Totalmente. Sí. Lo es. Nosotros siempre nos sentamos ahí. Mi hermano, el que es militar, me dice: oye, tú eres un payaso, mano. Y faltaron un par de historias, seguro. Sí, claro, te dije, cinco ligas en lazo de 12 meses, terminando en Tokio. 5 ligas profesionales. Nosotros porque lo chanceamos. 5 países, 5 ciudades. Porque nosotros, mira. ¿Y cuántos continentes? 3 continentes. 3 continentes. ¡Wow! Viviendo en Italia, le pudimos preguntar. Vida nocturna de Italia, el coro. En México se arman unos coros encendidos. México. Santo Dios. La cosa tequila. Ay, mi madre. Sí. Nos vamos, señores, nos vamos. Gracias a Hennessy que estuvo con nosotros. De verdad, otro episodio más. Y aquí no se tuvo que abrir mucho, de una. Suscríbase, dele like, comparta con nosotros. Déjenos su comentario y recuerde, si usted puso su comentario, porque ya está participando para las 2 botellas de Hennessy. 2 botellas, ¿verdad? ¿Tú quieres una? Pero que ponga. Y que te invita Michael Miguel duro. ¿Cómo? No. Yo te he visto, que tú lo invitas bien a Michael. ¿Qué va a poner la gente? Que pongan algo específico en el comentario. Sí. Vamos a... Abriendo el Hennessy. Abriendo el Hennessy. Está fácil. ¿Cómo era que... Despide tú mismo abriendo el podcast con Michael Miguel. Definitivamente la mejor entrevista del podcast. Abriendo el juego. Candelario en el número 1. Era lo que hizo el hermano con un payaso. Nos vamos, bye bye. Oye, mano, mira. Muchas gracias. Mano, mira, oye.